Thank you. Hello. How are you? Hello. Hello. Good evening. How are you? Fine. Fine. Yes. Thank you. Ready to begin? Ready to begin? Yes. Yes. Okay. Very good. Mire, veo que hoy están... Ah, no, ya se están incorporando. Ya iba yo a decir que éramos bien poquitos todavía. Pero ya están llegando. Ok, bueno. Bienvenidos a esta nueva sesión. Miren, ya estamos pues avanzando y necesito darles un par de avisos hoy al inicio, pero también necesito que estén varios. Vamos a iniciar con la asistencia. Vamos a ver. Adiel Salomón no se ha incorporado todavía, ¿verdad? Ok. Abner Adoni. No. Ana Beatriz. Ok. Diego Nicolás. Present. Thank you. Guadalupe del Carmen. Present. Thank you. Herbert Giovanni. Present. Thank you. Hugo Omar. Present. Thank you. Iris Cristela. No. Okay. Irma Stephanie. Okay. José Luis Méndez. Jocelyn Selene. Present. Thank you. Josué Alejandro. Present. Thank you. Juan José Herrera. Present. Thank you. Karen Leticia. Present. Thank you very much. Natalia Carolina. Okay. Thank you very much. Okay. Rodolfo. Not yet. Okay. Saraí Guadalupe. Okay. Tania Saraí. No, she's not here. Tatiana Gisela. Okay. Sara Bética. Carlos Valmore. Present. Thank you. Vamos a ver. Iris. Present, teacher. Thank you. Welcome. Okay, vamos a ver. Abner se conectó. No. Abiel Salomón. Present. Yes, you are here. Thank you very much. Okay, very good. Let's begin. Vamos a iniciar. Mire, antes de que iniciemos con la práctica de este día, necesito darles dos avisos importantes. Así es que les voy a agradecer que, como siempre, pues me ayuden prestando la atención. En primer lugar, ya todos sabemos que este día finalizamos la sección 3, de manera que yo tengo que enviar las notas mañana a primera hora. Les voy a agradecer que si todavía tienen alguna tarea pendiente de esta sección, que por favor se pongan al día esta noche. Es decir, no solamente la tarea de este día, sino que pongamos al día pues las tareitas que tengamos pendientes de manera que pueda yo enviar mañana el cuadro de calificaciones sin mayor pues retraso. Yo les voy a agradecer mucho eso. Ustedes saben que el INSAFORP los está auditando minuto a minuto cada día y también pues el tema de las calificaciones, el avance en sus calificaciones es un tema que ellos también están muy atentos y pues tenemos que mantenernos al día, sobre todo ahorita que estamos ya en la recta final. Mañana estamos iniciando la última unidad, unidad 4, de manera pues que igual lo voy a estar esperando acá. Vamos a ver, ese era el primer aviso. El segundo aviso, esto es muy importante. Habíamos hablado al inicio que tenemos 3 requisitos para que ustedes puedan aprobar su módulo. A ver si lo recordamos. ¿Cuál era el primero? Las tareas, completar las tareas. Sí, esas son las calificaciones, la plataforma que tiene que estar arriba del 80%. La asistencia. La asistencia, que es también al menos el 80% de los minutos de conexión, ¿verdad? Que
que ustedes tienen cada día, al menos el 80%. Van dos. ¿Cuál era la tercera? ¿Lo mencionamos alguna vez? Sí, lo mencionamos. La cámara. Eso es parte de los requisitos, pero para que puedan ser promovidos también necesita el INSAFORP que ustedes desarrollen la encuesta de satisfacción que se realiza el último día de clases. Para ustedes, por la reprogramación que hubo aquella noche que yo tuve el inconveniente técnico, para ustedes el último día es el próximo jueves. Jueves 26 será el último día. Ese día ustedes van a desarrollar la encuesta conmigo aquí y necesito explicarles algo. Estos días les hemos estado insistiendo que nos apoyen con la evaluación del facilitador. Esa es una cosa, esa es una actividad y necesito explicárselos para que no nos confundamos. La evaluación del facilitador es un control interno que nosotros como centro de formación profesional tenemos pues para nuestros procesos de mejora continua. Entonces, esa la hacen ustedes en algún momento que tengan. Muchas gracias que ya empezaron, me estaban comentando ahora que ya empezaron a enviarlas a algunos de ustedes. Ya las están recibiendo ellos en oficina porque pues, es una evaluación anónima que ellos la reciben, ellos la analizan y luego me hacen saber lo que tengan que hacerme saber, ¿verdad? Entonces, eso es algo interno y no quisiera que nos confundamos con la actividad que es propiamente del INSAFORP. Esta actividad es un requisito que debemos cumplir y parte de ese requisito es, así como cuando se pasa la asistencia, la cámara debe estar encendida y usted tiene que decir present para que el INSAFORP verifique que es usted quien está utilizando la beca. De igual manera, el día de la encuesta, las cámaras van a estar encendidas, vamos a desarrollar la encuesta acá, juntos, es decir, yo los voy a ir guiando porque el INSAFOR pide que hagamos, se las voy a mostrar, que hagamos, que ustedes coloquen información que es bien específica respecto a los códigos del grupo al que pertenecen. Es esta, mire, esto es lo que vamos a hacer el próximo jueves. Entonces, si usted se fija, aquí dice ingresa el número completo de la orden de inicio. Eso usted tiene que saber de qué se trata. Y aquí no podemos nosotros equivocarnos porque una vez usted le da a enviar, cae al INSAFORP. Aquí no es cuestión de que queda en alguna bandeja para mientras y si la quiero corregir, después yo voy y la corrijo y hasta después le envío. No, usted le da a enviar y cae al INSAFORP. Entonces, por eso es importante que la hagamos juntos, para que podamos ir colocando juntos, así todos como grupo, la información pues que corresponde, ¿verdad? Aquí está, esto es lo que van a hacer. Cuando llegue al punto de que usted se va a mostrar satisfecho, hecho, y usted lo va a expresar acá, en ese punto yo solamente les digo, contesten acá y ustedes van a responder lo que ustedes consideren conveniente. No es que yo les voy a ir diciendo, ponga que sí, ponga que no. Yo les voy a ayudar en los datos del curso. Ya lo que es su opinión personal, eso usted lo hace y usted no me lo muestra ni se lo muestra a nadie más. ¿Por qué les digo esto? Porque el día de mañana viernes, ahora confirmé en la oficina y me dicen que mañana les van a enviar el correo y el WhatsApp con los datos y con el enlace que los va a direccionar a esta encuesta. Entonces les pido por favor les pido que si les da curiosidad de abrir el enlace y llegan aquí, véanla, no hay ningún problema, pero asegúrense por favor de no darle aquí enviar, porque si usted completa algo y le da enviar, esto se va a ir directo al INSAFORP. Y esto tiene que irse al INSAFORP hasta el otro jueves, porque ellos saben que el otro jueves terminamos y tiene que irse con la información completa y correcta. Entonces, mi intención de mostrárselo en este momento y de explicarles es para que mañana que ustedes lo reciban, no vayan a tener la preocupación que hago. Ah, esto es lo que me han estado pidiendo que evalúe a la teacher. Esto es otra cosa. La evaluación a la teacher es el enlace que les enviaron ayer y que ustedes, varios de ustedes ya lo hicieron. Esto, que lo que les estoy mostrando es un requisito de parte del INSAFORP y parte del requisito, repito, es
hacerlo juntos porque la actividad tiene que quedar grabada en el video para que ellos vean que sí lo hemos hecho juntos acá. Tiene que quedar registrado que vamos avanzando con los datos, que lo estamos haciendo acá. Y también que ustedes están enviando una sola encuesta, que ustedes no están enviando una encuesta diferente cada vez que ustedes, porque ellos van a tomar la primera que reciban, ¿verdad? Entonces, tiene que irse sin errores. Ese es el objetivo de que lo hagamos juntos. Ahora, no sé si alguien de ustedes tiene algún comentario o alguna consulta, con mucho gusto lo aclaramos en este momento, ¿verdad? A este respecto, ustedes me dicen. Okay. Sí, bien, claro. Estamos bien, bien, ¿verdad? Sí. Ok, ¿cuándo van a recibir la información de la encuesta? Vamos a empezar con los nombres. Lo que les hemos estado pidiendo atrás se llama evaluación de facilitador, que es para que ustedes me evalúen a mí en este caso. Es eso interno. Eso es interno, eso es un proceso de inglés corporativo como tal. Eso, digamos, ya pasó. Lo que se nos viene para el final del curso se llama encuesta de satisfacción, ¿verdad? Entonces, son nombres diferentes y eso es del INSACORP, ¿verdad? Propiamente del INSACORP. ¿Cuándo la vamos a desarrollar? Próximo jueves. El próximo jueves. ¿Por qué el jueves? Finalizamos el curso. Porque finalizamos el curso. ¿La vamos a desarrollar en el día o en la mañana? ¿O cada uno solito? Juntos. No, no, ¿verdad? Lo vamos a hacer juntos en esta sesión porque debe quedar grabado y para ese día yo les voy a solicitar, por favor, de ser posible que tengan, qué bueno que nos acordamos, que tengan, que reciban la clase a través de una computadora. ¿Por qué razón? Porque en el WhatsApp les puedo compartir cabalito el código del grupo, porque en ese código hay guiones, hay plecas, no hay doble espacios, entonces para evitar que ustedes estén digitando y haya algún error a la hora de digitar, que puede ser un error involuntario, es más fácil que usted abra su WhatsApp en la computadora, copie y pegue la información en la encuesta. Entonces, de ser posible, les pido, de ser posible, ¿verdad? Si no es posible, a través del teléfono vamos a estarnos apoyando y lo vamos a hacer, aunque nos tome un poquito más de tiempo, pero lo vamos a hacer. No me vaya a decir es que no me conecté porque yo solo tenía teléfono y usted dijo computadora. Solo digo de preferencia en computadora para que a usted se le haga más fácil. Si no hay forma de que ocupemos computadora, entonces lo hacemos con el teléfono. Les pido por favor también que como cada modelo de teléfono es diferente, que estemos seguros de cómo tomar captura de pantalla en el teléfono, porque al final, cuando ya la encuesta se ha enviado, después de haberse enviado, aparece la pantalla de gracias. Entonces, a ese gracias, le voy a pedir que tomen captura de pantalla y me lo envíen al grupo de WhatsApp, aclaro. Es a ese gracias. No estoy pidiendo que me manden captura de las respuestas de la encuesta. No, no, eso es anónimo. No les estoy pidiendo eso. Solamente es a la confirmación y les explico por qué. Son tantos centros de formación y son tantos participantes que el INSAFOR recibe en esta actividad que de repente el INSAFOR me puede decir a mí, mire, fíjese que a nosotros, a Inglés Corporativo, fíjese que no tenemos la encuesta de Karen Leticia Garzona, entonces no, ella no puede ser promovida. Y yo como le digo, mire, sí vea el video, yo no voy a poder decirle eso. Entonces, si yo recibí la imagen de Karen, yo le puedo decir, sí, aquí está y este es el código. Entonces es más fácil para ellos ubicarla y salvamos la beca de Karen. Disculpe, Karen, es el ejemplo. No hay problema. Salvamos la beca de Karen porque ella cumplió, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, damos ese respaldo para tenerlo ahí por si acaso surgiera algún detalle más adelante, ¿verdad? Entonces, les pido eso porque cada modelo de celular es diferente para tomar captura, ¿verdad? Alguna vez solo le da así a la pantalla, otra vez hace los dos botoncitos, otra vez hacia arriba, depende del modelo, ¿verdad? Entonces, creo yo que la información está
Mire, ya me extendí todo lo que estoy hablando. Creo yo que estamos claros con el punto, pero sí necesito que por favor mañana que respondan la comunicación, no le vayan a dar a enviar, no la vayan a empezar a llenar. Si quieren verla, véanla, pero ahí ténganla a la mano para el día jueves. ¿Estamos, jóvenes? Yes. Ok. Thank you very much. Yes. Thank you very much. Vamos a empezar. ¿Qué estábamos practicando ayer? Email. Email. ¿Qué más? ¿Qué más? On. Yes. Prepositions of preposition. On, at. Y al final surgió una muy buena sugerencia que era que practicáramos un poquito más y con eso vamos a iniciar. Miren, aquí hay una imagen que nos va a dejar un poquito más clara cuál es el criterio para poder utilizar las preposiciones. Y vamos con, mientras más general sea la información, usted empiece en este orden. Mire, si es bien general, por ejemplo, siglos, décadas, años, meses, días, es bien general, vamos con in. Si estamos hablando de que es un poquito más específico, ¿verdad? Aquí en días es periodo, por ejemplo, 2 semanas, ¿verdad? In 2 weeks. Bien. Si nos vamos aquí con algo más específico, la fecha, mi cumpleaños, tal día, ¿verdad? El fin de semana, ya vamos con on. Y cuando es very, very specific, entonces vamos con at. Por eso es que tenemos at 7 a.m. At 5 p.m., porque eso es bien específico. Esto es solo para que usted tenga una idea de cuál es el criterio y sea más fácil a la hora de decidir cuál es la preposición pues, que usted va a utilizar, ¿verdad? Entonces estamos de esa manera. Are we okay so far? Yes. 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 Okay, very good. Let's practice. Yes, yes, yes. Very good. Vamos a ver, mire. Tómele una foto y nos vamos a ir a trabajar a los grupos. Estamos con esta, ¿verdad? Usted va a clasificar estas de acá en las 3 columnas. ¿Cuáles van con at, cuáles van con on y cuáles van con in? ¿Ready? Ready. Yes. Yes, very good. Yes, ready. Okay, ready. You were born ready. I know. Okay. Let's go to the breakout rooms y vamos a practicar. A ver, aquí estamos. Vamos a ver. Good morning. Ya lo están haciendo, ¿eh? Muy bien, vamos a ver. Ahora sí. Giovanni siempre tiene los 2 dispositivos, ¿verdad? Sí, teacher. Ok. Vamos a ver acá. Okay, I sent you the invitation. Please click on join. Click on join. ¿No llega todavía la invitación? No ha llegado. Qué barbaridad. Mira, se está dando vacación. A ver. ¿Era? Yes. Yes, great, very good, okay.
compartir. Are we okay? Yes. Yes. Solo vamos a compartir la pantalla. Okay, muy bien. Al WhatsApp la vas a compartir, Diego. Si gusta, se las comparto ahí o se las comparto acá en pantalla. En pantalla. ¿La pueden ver? Yes. Ok. Pero creo que sería la otra. ¿Cómo? Sería la otra. La de los ejercicios. Esa no la agarré. Ah. Aquí se las comparto para que la puedan. Ok. Aquí se las comparto para que la puedan tomar. Ok. Vamos a ver. Ahí está. Ahí está. Me avisa. Okay. ¿Listos? Yes, yes. Okay. Okay. Ya como de mañana, good morning. Cría in. Están practicando, yeah. Ajá, sí. Fisher. Yes. La primera, o sea, vamos a anteponer, ¿verdad? La preposición in, on, at. Yes. ¿Ya? Yes. Sir. Tengo the morning, sería in the morning. Yes, very good. Okay. Noon o midday es. Midday es igual que noon, es al mediodía. Al mediodía. Uh-huh. Esto sería igual in no, noon. Es at noon. At noon. Sí. ¿Cuál es la diferencia? Porque mediodía es cabal justo al mediodía. Sí, exactamente. Y midday es lo mismo. Y morning es la mañana. Morning es toda la mañana, así es. Y okay. Noon es a las 12, 12 del mediodía. 12, vale, luego tenemos 10 and half, las 10 y media, es. Ajá, diez, sí. 10 and half, ¿cómo sería? 10 and half, ¿cómo sería? 10 and half, sería ahí at. At, very good. At. Yes. My birthday es como mi cumpleaños. Sí. Es, día on. At. Nope. In at. In my birthday. Okay. Muy bien. ¿Por qué sería? Porque usted solo es bien general. Ahí usted no está diciendo, no menciona ni el mes. Ni la fecha. Diferente fuera que mencionar el día de mi cumpleaños. Sí, si usted dice, por ejemplo, 25 June. On May 2nd. Ahí es más específico porque menciona el mes y menciona la fecha. Entonces ahí vamos con on. Okay, porque aquí tengo también my five. My? Five. Mayo 5. Mayo 5. Ajá, ahí sí es específico. On. Ahí sí es on. La fecha completa. Igual que summer es bien general. Summer es bien general. Usted va con. Summer. Ajá. Igual que Sunday. Sunday es más específico. Sunday on Sunday. Summer. Summer es un periodo largo. Usted no sabe exactamente qué fecha empieza. Entonces es in summer. Pero si usted dice Sunday, usted sabe que Sunday va después de Saturday. Es un poco más específico. February. February. In February. Es todo un mes. Ajá, exactamente. Sí. Weekday es un día de la semana. Weekdays. Weekdays es. ¿Cuál me está diciendo?
midday and weekday. Ajá, weekday son, es un día de la semana. Ajá. On a weekday. On a weekday, ajá. Ahí sería... Chico, okay. Abiel, ayúdenme. ¿Cómo dice? Que me ayuden a mí, Abiel. Sí, 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 exactamente. Guadalupe. A ver, Abiel, Guadalupe, incorpórense ahí, por favor. Hola, hola, aquí estoy. Muy bien, ya regreso. Ok. Un día. Sería in summer. Sí, porque es en season, es season. In summer. No sería un... No, según uno de los cuadros anteriores, que es el más grande, ajá, está in, que dice in plus season, y también está in plus time period. Sí, y también es porque si nos vamos al cuadro de ahora, in, ¿sí?, es más general. Usted... Más general. Summer, ajá, usted sabe que es una estación, pero usted no sabe exactamente cuándo empieza, cuándo termina, cuánto dura. Entonces es bien general. Es muy general. Uh-huh. Ah, entonces sí, entonces es... In. In the summer. In summer. Ajá. The Sunday. Okay. ¿Estamos bien ahí? Sí, ¿verdad? Sí, sí. Sí. Okay. Y luego. In sería. In the afternoon. Ajá. Entiendo que sería. Bueno, quiero ver. In the afternoon. Ajá. Se dio que es at. Bueno, estoy un poco confundida. Ajá, es que yo en la parte de at lo he entendido que es cuando ya es bien específico de lo que está diciendo. Ajá. Pero cuando son las franjas de tiempo, ya cada una tiene su propia preposición. Ahí es como lo aprendemos, ¿verdad? Es como in the morning, uh-huh, in the afternoon, in the evening, y luego vamos con, diga, diga. Y en el caso para mayo 5, ¿sería, ajá, at o in? No, on. On, ninguna de las cosas. On sería, ¿verdad? No quería on creer. Ay, no la notó como le dijimos, ¿verdad? No. Vale. Entonces íbamos. ¿Con cuál era? Con la de midnight. Midnight. Ajá. Ajá. Ah, ahí teníamos más dificultad con esa. Ajá. Ahí dijimos. Esa es la que les decía, mire, para ahí iba. In the morning, in the afternoon, in the evening. At noon, que es al mediodía. At midnight, que es medianoche. At es entonces. At. Ok. At. On the afternoon. In the afternoon. In the afternoon. In the afternoon. In the noon, in the morning. Ah, okay. No, in the morning, in the afternoon, in the evening, at noon. At. Yes. Okay. At night, at midnight. Okay. Entonces, at noon. Entonces el otro siguiente sería on Tuesday afternoon. Okay. On Tuesday. Uh-huh. On Tuesday. Okay. Pero y Wednesday evening se la comieron. ¿Cómo? Ajá, esa es la hemos saltado.
Entonces, este sí sería at también. On es, on, creo. Sí, los días de la semana van con on. On. Mm. Ok. My birthday. Entonces sería, quiero ver. Summer. Summer sería at. Very, very specific. No creo que sea eso. Porque no está siendo muy específico. Yo creería que es in summer. Porque es bien general. Sí, es general. Es general porque summer es un periodo de tiempo que usted no sabe cuánto dura, usted no sabe cuándo empieza, no sabe cuándo termina. Entonces vamos con in. Okay. Igual, teacher, en May 5. Ah, eso sí es más específico. Más específico. Usted sabe el on. Mes y la fecha sería on. Muy bien, ahí también. ¿Verdad? Sí. Uh-huh. Muy bien. Entonces, sí. Teacher, quiere decir que summer, Sunday y February, sería in. No, in February. ¿Cuál me dijo, cuál era la otra? Summer, in summer. ¿Cuál es la otra? Sunday, no. Sunday, usted sabe que va después del sábado y que va antes del lunes. Es más específico, on Sunday. Uh-huh. No es tan general. Ahí me confundo. Uh-huh. Sí. Es Sunday, usted lo puede ubicar más fácilmente. En un momento de la semana usted lo puede ubicar. En cambio, las estaciones, por ejemplo, usted no sabe cuándo empiezan, cuándo terminan, cuánto va a durar, cuánto duran. Es bien general. Uh-huh. Igual un mes también, entonces. El mes, ajá, in March, in February. Ok. Sí. Ok, thank you. Ok. Entonces. Luego, the weekend, o sea, el fin de semana, sería en, a ver, the weekend. The weekend on. On the weekend. Y ahí tenemos night, es la noche, ahí es in night. At night. ¿Se acuerdan que las franjas de los tiempos del día ya tienen su preposición específica? Y vamos con in the morning, in the afternoon, in the evening. Y luego nos movemos. At noon, at night, at midnight. Ok. Híjole, eso sí me... Esta regla está complicada. Entonces sería at sí, night. At night. Y la siguiente es tall. ¿Cómo? Tall es como L. No. No es F, yo no lo distingo bien aquí, chicos. F-A-L-L. Ah, fall. Esa es otra estación. Fall. Es otoño. Ah, entonces ahí sí sería in. Sí, muy bien. In fall. Ok, ahí vamos con... Y tall, hay dos pronunciaciones, ¿verdad? ¿Cuál, perdón? La de otoño. Fall y autumn. Uh-huh. Puede ser cualquiera de las dos. Autumn. Sí. Fall or autumn. Ok, luego spring. Ok, la otra estación. Ese es primavera. Yes. Este es también in. Yes. Very good. Yes. Holiday. Holiday. In a holiday. On. Mm-hmm.
sería on. Holiday. Yo creo que es sí, on. Puede ser on. Uh-huh. On, sí. On a holiday. Holiday. Okay. Monday morning. Monday morning. On también. Monday. On. Monday morning. Sí. On Monday morning. Sí. Morning. Fecha in. The, ah, en los 90, eso era. ¿Cuáles in. Son décadas? In, sí, in. Porque no es tan, tan específico, sí. En noventas. Sí. Between, ¿qué es eso? Bedtime. 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 Es como, como hora de ir a dormir. Hora de descansar. Bedtime. Ajá, bedtime. Y esa sería at. No, no, es on. Ahí sí tengo duda, pero a tiempo vino la teacher para que. Yo acertado. A ver, ¿cuál creen que es? Bedtime. No dice at. Una hora exacta, on. Pero es un periodo. Un tiempo específico. Es on. Haga la oración. On bedtime. Se oye raro, ¿eh? In bedtime. At bedtime. On bedtime, at bedtime, in bedtime. In no es. No es. On. Creo que tampoco. Podría ser at. ¿Cómo no? At bedtime, no. At bedtime, at, no. Usted usa at cuando usted dice la hora específica. La hora exacta, ok. Si usted ajá. Se va a dormir a las 11, at 11. Ok, entonces si sería. Solo, ajá. Solo estoy diciendo el periodo, es on. On, exacto. On, perfecto, on. Ok, ok. On okay. Bedtime. Tengo una duda, teacher. Diga, mande. Ayer en la tarea estaba una de las preguntas, decía. Les comentaba a los compañeros que recuerdo que decía she got a married espacio, no recuerdo si decía September o November, no me recuerdo, pero decía un mes. Ok, voy a dejar, entonces, voy a interrumpirles la que están compartiendo pantalla, ¿ok? Sí, sorry. Ok, okay, okay. Dígame, Juan José. Ok, entonces ahí decía yo le puse in basándome en lo que decía uno de los cuadros que vimos, pero la respuesta es on. Entonces ahí es donde me confundí un poco porque sé que es in, pero ahí me decía que era on. Ok, vamos a ver. Sí pueden ver la pantalla, sí, ¿verdad? Sí. Vale, vamos a ver. Sección 3. Y vamos con la penúltima tarea. Vamos a ver. Sería la tarea 14. Sí. Correcto, ahí. Acá estamos. Vamos a ver. Esta es September, la anterior. Sí. Permítame. Aquí está. Aquí ya les estoy mostrando la respuesta porque usted ya lo hicieron. Sí, sí. Sí, sí, vale, sí. Vamos a ver entonces. Acá en la primera no hay problema. Sí, no. Todo, está todo, claro. Acá está bien. Acá está bien. Acá. Acá. Ah, esta es la que usted me dice. Esa. Sí, she got married. Sí. On yo le puse. Sí, yo le puse in, o sea, ahora tiene más sentido porque on, ¿verdad? Porque tampoco es, digamos, tan general ni tan específico, sino que cabe en el on. Sí. Pero hubo un cuadrito que estuvimos revisando ahí que decía in plus month. Uh-huh. Entonces ahí es donde, ajá, entonces ¿en qué parte o en qué momento aplicamos. Se utiliza el in en el mes?
Mire, por lo general es in con el mes, por lo general. Aunque acá usted está delimitando, porque usted no dice, por ejemplo, in September, pero usted no sabe cuál septiembre. Puede ser cualquier septiembre, ahí es in. Aquí está hablando de un evento específico en ese mes, que fue en ese año. Entonces, no, eso reduce lo general. Sí, o contexto. Sea, el contexto es lo que viene a definir hoy. Todo exacto. Tiene sentido, Tichi. ¡Ah, fabuloso! Pero sí ve la diferencia, ¿verdad? Sí, claro, sí, fuerte sí. Y claro. Ok. Excelente, bien. Muchas gracias. Esa era la duda de, tranquilo, la, sí. De la tarea. Okay. Ya sin sí. Pesadillas. Sí, no, que viera que eran varios brincos que me sacó eso, pero le agradezco mucho. Ok. Vaya, si quieren, compartan, porque yo les interrumpí ahí lo que estaban compartiendo. Creo que ya habíamos completado. Esa era la última, ya. La esa era la última. Ay, fabuloso. Fabuloso. Sí. Va, sí. Me lo voy a llevar. Los otros grupos gracias. Están ahí dándose duro, pero... Okay, gracias. Le hace falta todavía practicar, ¿vale? Ok. Sí. Ok. Ya vienen los compañeros, ya vamos a continuar. Pero miren, muy bien, han practicado muy bien. Saben que lo bueno es que todos los grupos han estado, no solamente se dejan ir por impulso, ¿verdad? Es tal cosa, sino que hay razones y ustedes, el que lo estén discutiendo, pues hace que se aclaren más los puntos, ¿verdad? De los criterios de cuándo usar cada una de las preposiciones. Ya la gran mayoría de ustedes ya avanzaron. Quiero saber si alguno todavía tiene alguna duda específica. La vemos acá, si no pasamos al siguiente ejercicio. No vamos a desarrollar todo el ejercicio acá porque lo han estado haciendo y han dado visitándolos en los grupos. Pero si hay alguna consulta, ahorita lo vemos aquí como clase. Teacher. Mande. Hola, nosotros teníamos la duda con la tercera palabra, que si era meet my birthday, sería uh-huh. In or at. Ok, my birthday. ¿Quién me ayuda aquí? ¿De los compañeros que ya lo desarrollaron? Es on. On my birthday. On my birthday. On my birthday. Ok. Gracias. Uh-huh. Lo ponía malo. Yo puse in. Nosotras no nos crees, Rodolfo. Ok. Okay. Ya sé que no nos crees. No. Perdón, Jocelyn, decía, perdón. Rodolfo sigue sin creernos. Ah, Rodolfo. Ok, estamos hablando de un día, ¿verdad? Estamos hablando de un día. Sí. Ok. Morning. Ajá, in the morning, Hugo, yes. In the morning, at noon. At noon, muy bien. On my birthday. Ok, my birthday. At 10 street. At 10, ok, at 10:30, muy bien. Específico, ¿verdad? On my 5. On May the 5th, very good, muy May bien. Mm-hmm. In summer. In summer, good. Yeah. On Sunday. On Sunday, beautiful, yes. In February. In February, yes, good, good. In a weekday. In a weekday or ¿cómo será ahí? On a weekday. On a weekday. Estamos hablando de día, ¿recuerda? On a weekday. Yes, good. Teacher, y en el caso de la siguiente columna había una que decía de weekend. También sería on. Yes. Ay, me adelanté, hubiera preguntado, lo siento. Pero sí, estamos ahí bien. Okay. ¿Estamos bien? At midnight? Yes. At midnight, yes. At midnight. At midnight. Afternoon. In the afternoon. In the afternoon. Recuerden que las franjas del día ya tiene cada franja su preposición. Ahí no es que por el criterio tal, sino que esas son así, las aprendemos y ya. In the morning, in the afternoon,
in the evening. Luego, at noon, at night, at midnight. Okay. Okay. ¿Podemos continuar? Yes. Vamos a ver. Ahora ustedes me van a ayudar aquí. Vamos a hacer un ejercicio juntos. Yes. Seguimos practicando. Muy bien. Vamos a ver. Tenemos at, in, on, y esas son como claves, ¿verdad? O ideas. Vamos a ver. My brother has a new job. He works. In the evening. ¿Cuál será ahí? In the evening. Very good. Muy bien. Vamos a ver. We are having a picnic. On Saturday afternoon. Okay. Good. Vamos a ver. I can finish my homework. In an hour. Estamos hablando de un periodo de tiempo, ¿verdad? In an hour. Very good. Y es forma de, y de forma general. Sí. Vamos a ver. When is the meeting? Is it at 2 o'clock? Very good. I like to get up really early. Sunrise es cuando el sol se levanta. When the birds start to sing. ¿Cuál será? On. In. ¿Qué tan específico es? On. In sunrise. On sunrise, at sunrise. Le voy a decir un secreto. Cuando la regla gramatical de verdad no nos cuadra, usted dígalo y usted escuche cuál suena mejor. Ese es otro criterio que vamos a ir aprendiendo a desarrollar. Vamos a ver. In sunrise, on sunrise, at sunrise. At sunrise. Tom's birthday is next week, January the 14th. On January. Vamos a ver. My grandfather was born the 1950. In. Okay. My family and I like to ski. In the winter. Okay. Are there any holidays August? Holidays. Okay. Estamos hablando de August, el mes, ¿verdad? Okay. Labor Day, que es el día del trabajo, is the first Monday of September. On the first Monday of September. Va, yo aquí estoy lo que ustedes me están diciendo. Okay. This year, Labor Day is September 7th, 2020. In. ¿Por qué in? Convénzanme por qué in. On, ¿verdad? Vamos. Voy a hacer caso. Es la fecha completa, mire. Yes. Okay. Our school serves lunch 11 a.m. What time do your children go to bed night? At nine. We move to city 2012. In. I'm not watching that show. It starts midnight. At midnight. Okay. We are leaving the house a minute. In a minute. Vamos a ver. Cha-cha-cha-chan. Vamos a ver. Oh, my goodness. ¿Qué va a pasar aquí? Yay! Yes. Look at that. Great. Yes. Very good. Los felicito. Muy bien. Muy bien. Creo que ahora se sienten un poquito más seguros, ¿verdad? Con el uso de las preposiciones.
Muy bien. Me alegra mucho porque en la unidad 4, que es la que iniciamos mañana, vamos a ocupar, vamos a aprender a ocupar las mismas preposiciones in, on, at, pero de lugar, ya no de tiempo. Acá era de tiempo y ahora se nos viene de lugar. Y luego, pues, vamos a combinar, ¿verdad? Para que usted las ocupe. Eso es antes de que termine este módulo. No se preocupe, que no se me va sin que lo aprendamos. Ok, very good. Vamos a ver. Vamos a hacer lo mismo que hicimos el otro día. Vamos a pasar asistencia en este momento para no interrumpirles la práctica que viene a continuación, ¿verdad? Entonces, vamos ahorita con la asistencia. Permítame un segundo, la segunda asistencia. Recuerde que tiene que decir present y le vamos a ver ahí con la camarita encendida. Vamos a ver. Abiel present. Salomón. Thank you. Abner Adonio. Present. Thank you. Ana Beatriz. Okay. Diego Nicolás. Present. Thank you. Guadalupe del Carmen. Present. Thank you. Herbert Giovanni. Okay. Hugo Omar. Present. Thank you. Iris Cristela. Present. Thank you. Irma Stephanie. Present. Thank you. Jose Luis is here. Okay. Jocelyn Selene. Present. Thank you. Josué Alejandro. Present. Thank you. Juan José Herrera. Present. Of course. Karen Leticia. Present. Yes, you are here. Present. Natalia Carolina, thank you. Okay. Rodolfo Antonio. Present. Nice. Saraí Guadalupe. Okay. Tania Saraí. Okay, she has a problem. Tatiana Gisela. Okay. Sara Verónica. Okay. And Carlos Balmore. Present. Thank you very much. All right, let's continue. ¿Se acuerdan que siempre al final de cada unidad tenemos que practicar? Tenemos programada la práctica del vocabulario, ¿verdad? Del vocabulario de la unidad. Y esta no es la excepción. Ahora, ustedes ya hicieron un ejercicio parecido a este. Acá está. Y, ay, mire, este nos faltó. Pero bueno, vamos entonces acá. Vamos con, where do you work? Unit 3. Mire, vamos a ver. Tenemos en la página 37 la información para el student A. Y en la página 38 tenemos la información para el student B. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a unscramble. ¿Se acuerdan de esto, verdad? Unscramble. Vamos a darle orden a estas letras para que aquí vamos a encontrar cuál es el departamento, ¿verdad? El departamento dentro de la compañía. Y luego, what do they do? Entonces, tenemos aquí la definición de lo que hace este departamento. Entonces, vamos a ver por acá cuál podría ser. Ah, mira, aquí está bien fácil. ¿Quién me dice cuál es este departamento? Production. Yes, production. Very good. Yes, that's production. Entonces, usted escribe acá, production. Y luego, usted escribe acá cuál es el concepto de production. Lo tienen en el libro. Entonces ahí usted puede ayudarse del libro y escribe aquí el concepto. Lo mismo, vamos con este, vamos con este, vamos con este. Eso usted lo va a hacer en un minuto. Yo sé que ni dos minutos van a necesitar en el grupo. Y luego la definición. Luego me los traigo para que ustedes, para que podamos comparar las respuestas, ¿verdad? Y avanzamos. ¿Are we okay so far? Okay. Yes. Ok, teacher, okay. Dijo página 37, ¿verdad? 37 y 38, sí. La 37 no la tengo. Está en el libro que les compartí anoche. Es que teníamos el libro con un pequeño detalle ahí, pero lo arreglamos anoche mismo. Ok, ok. Ahí en el grupo de WhatsApp lo encontré.
37 y 30. Ok, vámonos entonces. Me los llevo a los breakout rooms. Aquí ya no necesitan la foto porque usted tiene su mano. Click on join, please. Click on join. Giovanni, ¿qué pasó? Es que se me fue el interteacher. ¿Verdad? Se me sacó de la llamada. Mire, sí. Aquí lo tenemos. Sí, sí, sí. Vamos a ver, ahorita yo le envié. Pero no ha pasado la segunda asistencia, ¿verdad? Sí, ya la pasamos. Pero ahí está usted presente. Ah, ok. Ok, ok. Ahí está, las dos invitaciones. Abner, sí recibió la invitación. Saraí, me comentan, por favor. Muy bien. Abner, please, Abner.
Finish? Yes? Yes. Okay, yes. Good, finish. Good. Muy bien. Ya están viniendo. Ok. Y ahora sí ya están viniendo todos. Muy bien, vamos a verificar acá cómo estamos con las respuestas. Veamos acá. Vamos a comparar. El primer grupo, Student A, estamos acá. Mire, tenemos, veamos si estamos igual. Acá. Number one, that was production. ¿Sí pueden ver la lámina, verdad? Yes. Sí, okay. Sí. Production. Y la definición que teníamos era they control and supervise the production workforce and inventory. ¿Estamos bien con la número uno? Yes. Yes. ¿O tenemos alguna duda, algún comentario? No. Yes. Okay. Todo bien. Okay. Number two, purchasing. Purchasing. They buy and acquire raw materials, production equipment, etc. for the use of the organization. ¿Estamos bien con el número dos? Yeah. Everybody? Yes. Yes? Everybody. Okay. Hugo, ¿estamos bien? No, teacher, esa no la, no la logramos descifrar. Okay, muy bien. Pero sí estamos ahorita, sí le encontramos sentido a esta. Yeah, yes. Yes. Okay. Vamos a ver. Number three, human resources manager. They recruit, select, and train new employees for the right job in the company. ¿Estamos bien acá? Yes. 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 Everybody? Yes. Yes. Okay. Vamos a ver. Me indican si puedo pasar la lámina. Si la están ocupando, yo me quedo. No hay problema. Ahorita sí la estamos ocupando. Ok, de acuerdo, de acuerdo. Tú también puedes cambiar tu vida. Inscríbete ya en openenglish.com. Ahí la compré. ¿Quieres ser experto digital? Aprovecha su tiempo familiar. Están en doble curso ahí. Openenglish.com. Es la competencia. No, hagan esto. Va a clausurar. Aquí hemos tenido cumbias navideñas. Okay. ¿Terminamos ya aquí? Yes. ¿Podemos avanzar? Sí. Sí, please. Okay. Vamos a ver, permítanme. Hugo, ¿podemos avanzar o todavía la necesita? No, next. Next, okay, good. Vamos. Student B, number two. No, era, okay. Research and development, they develop, design new or products or processes. Are we okay? ¿Estamos bien? Yes? Okay. Yes. Next, marketing. They research and identify what customers want and need at the right place. Mm-hmm. Y la última, accounting and finance. They keep the financial record of transactions involving monetary inflows and outflows. ¿Se acuerdan que vimos eso, verdad? Entradas y salidas. Yes. Ok. ¿Estamos bien acá, jóvenes? Yes. 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 Everybody? Déjenme ver. Yes. Ok. Vamos a ver. Pero todavía están ocupando la lámina. Yo veo que algunos de ustedes están ocupándola. Está bien. Karen y Juan José, ¿cómo que vieron la clase? ¿Cómo dice? Karen y Juan José, ¿cómo que vieron la clase? Le digo, ya. Oiga.
Solo ellos dicen, yes, yes. Ok, los que ya terminamos, vamos pensando en una, en construir una pregunta con las WH words. A ver, una, solo una les pido. What do you do? Es que era para mí. Ok. Dejo pan este dos. Ok, va, empecemos. Give me one question. WH words. What time is it? Yes, what time is it? Very good. Deme otra. What is your name? What's your name? Very good. Give me another one. What do you do? What do you do? Very good. Another one. What are you doing? What are you doing? Ajá. Esa es la es otra estructura, pero está correcta. Está correcta. Ok. Give Where are you from? One. Where are you from? Very good. ¿Otra? Where do you work? Where do you work? Very good. Another one. What is your daily routine? What's your daily routine? Beautiful. ¿Otra? What does she do? What does she do? Very good. Another one. What is your favorite food? What's your favorite fruit? Yes. Give me another one. Wait, wait. Wait. Dale, dale. Dale, dale. When is your birthday? Okay, when is your birthday? Yes, very good. Abner, your turn. My favorite day movie. What's your favorite movie? What? What's your favorite movie? Very good. Muy bien. Ahora vamos a ver, vamos a avanzar. ¿Ya no están ocupando la lámina? ¿Me confirman, por favor? No. Ok, thank you very much. Ok, ¿se acuerdan de estas, verdad? Estas ya las practicaron ustedes. Vamos a hacer así una, un refresh de estas preguntas para que nos vayamos como ubicando de nuevo con las WH questions y luego nos movemos a la práctica. Vamos a ver, number one, who are you? Si hay algún vocabulario, sí. Si hay algún vocabulario, me interrumpe y me dice y lo aclaramos. Ok. Who are you? Who are you? Who are you? Who are you? Who is he? Who is your best friend? Who is your best friend? Ok. Friend. Who is your best friend? Who is your best friend? Who is your boss? Who is your boss? Who is your boss? Who is your boss? What is it? 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 Good. Okay. What's your full name? What's your full name? What's your full name? What's your full name? Okay, tenemos first name Elena. Last name, Mendez. Full name, Elena Mendez. The three of them, right? What's your full name? What's your full name? Okay. What time is it? What time is it? Okay. What do you want to eat? What do you want to eat? What do you want to eat? Okay. What do you want to be? What do you want to be? What's your favorite food? What's your favorite food? What do you do? What do you do? What does your father do? What does your father do? Okay. What do you do for fun? What do you do in your free time? What do you work in your free time? When is the English class? When is the English class? Yes. When does the party start? When does the party start? Okay. When do you do your homework?
When do you do your homework? When does the class finish? When does this course finish? When does this course finish? Okay. When do you get up? Se puede decir también, what time do you get up? What time do you get up? When does the movie start? When does the movie start? Where is your book? Where is your book? Where are you from? Where is he from? Where does she live? Where do you eat lunch? Where do you want to eat lunch? Why are you so happy? Why do we need to study English? Why do people exercise? Very good. Muy bien. Esto era una recordadita de la estructura de estas preguntas. Y ahora vamos acá. En nuestro manual, el ejercicio 2. Simple present information questions. Write 6 information questions using the WH words provided. Quiere decir que aquí usted va a usar las que ya se le proveen, ¿verdad? What, when, where, why, which, and who. Then ask them to a friend and write down the information. Los voy a enviar a los grupos. Cada uno de ustedes va a hacer una pregunta diferente para que luego las se puedan ir haciendo turnos. Por ejemplo, Stephanie, Juan José y Karen, que son los que tengo aquí en la imagen, son un grupo. Cada uno hace una pregunta diferente con what. De manera que Stephanie hace su pregunta a Karen y anota la respuesta. Luego Karen hace la pregunta con what, que es diferente a Juan José, y anota la respuesta. Y luego Juan José hace siempre con what, pero es diferente a Stephanie y anota la respuesta. Y así sucesivamente. Are we okay with this? Yes? Okay. Yes, yes. Okay. Okay, very good. So let's go, let's practice. Aquí estamos ya. Vamos a los breakout rooms. Estamos claros con lo que haremos, ¿verdad? Yes. Okay. Please click on join. I send you the invitation. Please click on join. Please click on join.
creería. Hace tiempo, ¿verdad? Sí. Me llamaron, me llamaron. Que... Sí, con el pensamiento. No, Giovanni mandó. No, yo la llamé. Ah, ok. Cuénteme. Sí, creería que no lleva el work. O habría que agregarle. En la primera pregunta. En la primera, what do you do? ¿Cuál es la idea? Es que yo decía, what do you work? Pero, ¿cuál es la idea? ¿Qué es lo que quiere preguntar? ¿Qué haces en el trabajo? Ah, ok. Entonces, lo que le hace falta es una preposición. What do you do at work? ¿Así? Sí. What do you like to do on Saturday? Very good. What is your favorite movie? En favorite le hace falta la E al final. What is your favorite movie? ¿Aquí? Yes. Okay. I am a supervisor. What do you like to do on Saturday? I like to clean my house. Really? Okay. Giovanni dice. Okay, hasta, very good. Hasta me dan ganas de invitarlo el sábado a mi casa. I got it. Hagamos un calendario. ¿Verdad? Oiga, Giovanni, qué barbaridad. Okay. What is your favorite movie? My favorite, ahí le falta la E otra vez. My favorite movie is The Gladiator. Okay, good. Nice. Yo pensé que iba a decirme Bambi o qué sé yo, Blancanieves y los siete enanitos. Okay. Nice. Bueno, okay. Vamos con las de buena ahora. Okay. Gracias. Con bueno, gusto. Vamos a ver. Veamos con las de buena. ¿Cómo vamos? So far, tengo un poquito de problemas con la de which. Which? Okay. I remember. Entendemos que which es cuál, ¿verdad? Yes. Okay. Es que no hay muchos ejemplos de esos. A ver, which is your favorite color? Green or orange? Ah, okay. Orange. Orange, very good, Iris, very good. Tengo una. My favorite color is orange. Ajá, a ver. Vaya, ¿por qué digamos se puede decir what is your favorite color or sí. Which? Usted dice what's your favorite color, pero ahí usted es bien general. Usted le está dejando que la otra persona escoja entre todos los colores que existen. Cuando usted dice which, usted le da una cantidad limitada. Which is your favorite color? Green, orange, or blue? De entre estos tres, ¿cuál? Ah, ok. You see the difference? Yo le diera una opción a esa persona. Sí, usted le da a escoger. Ok. Which is your favorite food? Hamburgers or pupusas? Pupusas. Ya, yo sí. Pero usted tiene opciones limitadas. Usted no me podía decir tacos, porque esas no estaban dentro de las opciones. Ok, good. ¿Pueden hacerme un favor? ¿Puedo ver las preguntas de arriba, por favor? Yes. Okay. Así las revisamos. Ok, what time is it? Very good. It's 25 after 9. Ok. When does the class finish? Ok. ¿Cuál preposición ocupamos cuando damos la fecha exacta? On. Yes, on. Y es Thursday, porque es jueves. On Thursday, 26 May. Thursday. 26. Yes. Ahí están ocupando la forma británica para escribirla en el orden, pero está bien. En el caso, digamos, de las fechas, yo veo que después de los números o después de la fecha, hay una ST, si no me equivoco. Sí, son los números ordinales. Eso no se ocupan. No se lo ponga. Pero tampoco se pronuncia. No se lo ponga, pero cuando se pronuncia, sí, cuando usted la lee, sí lo dice. On Thursday 26, no dice 26, 26 con TH, May.
Y May va con mayúscula porque es nombre propio. Oh. Okay. Number three, where are you from? I am from El Salvador. Good. Number four, why are you so happy? Because in my lunch I eat pizza. Great. Very good. Okay. Number five, which is your favorite color, green or blue? Very good. Okay. Y la respuesta sería específicamente decir my favorite color is blue. Yes, uno de eso, ¿verdad? Ok. Good. ¿Estamos bien ya con lo demás? Yes. Thank you. Good. Yeah. ¿Cómo Hello. Vamos? Bueno, ya terminé mis... ¿Ya terminó las suyas? Yes. Ok. ¿Y Gabriel ya terminó las suyas? No, todavía no, no estoy. Ok. ¿Y Guadalupe? Por la tercera voy a abrir. Muy bien, muy bien. Hugo, ¿me puede leer las suyas, por favor? Así las verificamos. Yes. Okay. Muy bien. What do you want to eat? Yes, hamburger. Ok. Pongo la respuesta, ¿va? No. Yo soy... Ok, sigamos. When is the English class? Good, very good. Mm-hmm. Where is he from? Where is he from? Yes, very good. He from. Why are you so happy? Yes, why are you so happy? Good. Which is color favorite? Which, a ver, ahí vamos a cambiar el orden. Which is your favorite color? Your favorite. Yes. Your favorite color. Y como está usando which, usted va a dar ahí las opciones. Which is your favorite color? Red or green? Yellow, orange or blue? Usted escoge cuáles le va a dar a escoger. Porque usa which. ¿Cuál? Oh, tengo que pronunciarle algunos colores. Sí. Oh. Porque usted le da a escoger de un grupo limitado, ¿verdad? Ok. Bueno, y la otra tengo. Who is your boss? Yes, who is your boss? Very good. Muy bien. Ok. Abiel terminó las suyas. Eran esas, ¿verdad? O hasta ahí terminamos. Sí, yes. Ok. Yes. Okay. Abiel. Hello. Sus preguntas. What do you do? What do you do? ¿Y la otra? When do you finish your English class? Yes, when. Color. Okay, the... when do you finish your English class? Okay, good. Esa dos llevo. Okay, muy bien. Guadalupe. Okay, la primera es what do you do after work? Okay, what do you do after work? Very good. When you go on vacation. Okay, when do you go on vacation? El auxiliar le hace falta. When do you go on vacation? When do. Yes, when do you. Do you go. Yes. Go on. Okay. Luego, where do you spend your free time? Okay, where do you... Spend your free time, yes. Sí, voy por la cuarta. Muy bien. Ok, vaya. Abiel, si quiere, tome una de la lámina anterior para que pueda practicar ya con los compañeros. Ah, ok. Ok, vaya, muy bien. Vaya, los dejo practicar entonces, ya tienen las preguntas. Thank you. Ok. Ok. En las primeras clases de la semana pasada estábamos viendo que cuando sustituimos el verbo por el nombre, sí, tiene razón. Le poníamos la S al final después del nombre, ajá. Ok. Entonces, aquí sería. Por eso les decía yo, Rodolfo,
Rodolfo is happy because are eating. Oh my God. Muy buena razón para estar feliz. Entonces, continuamos con el siguiente. Because are eating. Because he is. Porque es he is eating. He is, ¿verdad? Yes. Okay. Entonces nos queda Rodolfo. Is happy. Okay. Is happy because he is eating. Okay. He is eating. Eating. Sería, continuamos con which, ¿verdad? Okay. Y la, entonces ponemos la otra pregunta. Why do you eat? What do you eat? Why? ¿Por qué estás comiendo? Oh, okay. Why? Why do you eat? Okay. Why are you eating? Good. Why are you eating? Yes. Okay. Why are you eating? Eating. Okay. Yes. I have English. Many. Because English. I am hungry. Hungry. Yes, I am hungry. Good. Because I have many, many hungry. I am hungry, yes. Okay. We are you eating? I am hungry is with H to the beginning, ¿verdad, teacher? Yes. Se lo coloco en el chat con gusto. Okay, thanks. Okay. Elias. Oh, okay. Maybe. Okay. Because I'm hungry. Ah, okay. I am. Okay, thanks. Continuamos entonces con las preguntas. Sí. Okay. Volvemos a empezar. Stephanie. Okay. Jocelyn. Okay. Estás quieta, por favor. What is your full name? Ah, la sería de la primera. Who are you? Who are you? Ok. Bueno, me lo voy a ir llevando hoy ya para el aula. Ok. Solo completamos eso entonces. Sí. ¿Terminaron de practicar? No, teacher. No, en serio. Tres de seis. Nos faltaron tres. Ay, no. Which, y no recuerdo la última. En serio. Oh, my God. Vale, pero ahorita con la siguiente práctica, ahí nos vamos a desquitar, ya van a ver. Ya vienen los demás. Vamos a ver. Muy bien, en lo que vienen vamos a ir mostrando la siguiente imagen para que veamos qué es lo que vamos a hacer en este momento. ¿Esto es lo que han estado haciendo en este momento? Sí, vale, muy bien. Ahora vamos a unir los contenidos que hemos estado practicando de manera pues que vayamos nosotros teniendo más recursos para producir.
el idioma. Y estamos acá, mire, number four, questions and prepositions of time. Vamos a combinar las WH questions, what, where, which, todas las que ustedes ya se saben, con las preposiciones de tiempo, in, on, at. Entonces, vamos a hacer preguntas. Interview a partner about his or her activities on a typical day at work using information questions and prepositions of time. In the morning, in the afternoon, in the evening. Quiere decir que aquí la respuesta va a ser la actividad. Y entonces usted va a decir, what do you do? Por ejemplo, este es un ejemplo. What do you do on Mondays at 9 a.m.? Aquí está, mire. Estamos hablando de in the morning. Y estamos siendo específico on Mondays. Pero si usted quiere decir on weekdays, si usted quiere decir on weekends or on Saturdays, ¿verdad? Ahí usted, use your imagination. Y, e incorpore todos los elementos que ya aprendió. Mire, tiene elementos de la unidad 1, de la unidad 2 y de la unidad 3. De la mayor parte del manual ya lo puede usar. Así es que ahora vamos a incorporar todo esto. ¿Y saben qué? Los felicito. En las últimas dos actividades ya ustedes sin problema han estado combinando. A veces hacen preguntas con el verbo to be y a veces hacen preguntas con los verbos que necesitan auxiliar dudas. Eso quiere decir que ya manejamos ambos grupos, ¿verdad? No es solamente que porque el ejemplo dice where does, entonces yo solo esto. Ustedes las han estado haciendo. Ya lo usan. Eso es lo bueno. Esa es la idea. Quiero saber si estamos claros con la indicación que tenemos acá. ¿O hay alguna consulta? Sí, yo llegué un poquito tarde. Sí, cómo no. A la explicación. Sí, con mucho gusto. Vamos a ver. Estamos combinando los contenidos que hemos estado practicando. Entonces tenemos acá que vamos a hacer preguntas con las WH questions y con las preposiciones de tiempo. Por ejemplo, les decía, what do you do on Mondays at 9 a.m.? Son en las mañanas. O si usted quiere decir, what do you do on Wednesdays in the afternoon? ¿Verdad? Entonces, la respuesta, como es una WH question, son information questions, la respuesta va a ser la actividad. ¿Verdad? Entonces ahí vamos a ir combinando. Ahora, si usted no quiere que la respuesta sea una actividad y lo que quiere es que le den el tiempo, por ejemplo, usted dice, what time, usted ya tiene el what time también en sus contenidos. What time do you visit clients on Mondays? Y a usted dice, I visit clients in the morning. Y de esa manera vamos utilizando todos los contenidos. Si usted ve, es para que los practiquemos y lo vamos a tener en diferentes posiciones. No es una sola. No, no. Ustedes tienen ahí la libertad de ocuparlos. Ok. ¿Estamos bien, Guadalupe? Ok. Yes. Ok. Good, good. Vámonos entonces. Esto estamos en la página 38, ejercicio 4 de nuestro manual. Ok. Vamos entonces a practicar unos 5 minutitos y me los traigo. Click on join, please. Please click on join. Please click on join. Thank you.
Okay, did you finish? Yes, teacher. Yes? Yes. Okay, very good. Vamos a ver, ya vienen los demás de camino. No quieren dejar de practicar, mira. Okay. Muy bien. Vamos entonces. Vamos a la última asistencia de esta noche y luego solo hacemos un breve recordatorio, ¿verdad? Y los dejo para que hagan la tarea. Terminamos sección 3 ahora. Vamos a ver. Abiel Salomón. Present. Thank you. Abner Adoni. Okay. Ana Beatriz. No. Diego Nicolás. Present. Thank you. Guadalupe del Carmen. Present. Thank you. Herbert Giovanni. Present. Thank you. Hugo Omar. Present. Thank you. Iris Cristela. Yes, you are here. Okay. Present, teacher. Thank you, Iris. Thank you. Irma Stephanie. Present. Thank you. Jose Luis Mendez. Jocelyn Selene. Present. Thank you. Josué Alejandro. Juan José. Present. Thank you. Karen Leticia. Present. Thank you. Natalia Carolina. Present. Thank you. Rodolfo Antonio. Present. Thank you. Sarai Guadalupe. Tania Sarai. Tatiana Gisela. She's not here. Sara Verónica. And Carlos Balmore. Present, teacher. Thank you very much. Okay, señores. Me cuentan, por favor, qué correo y qué WhatsApp esperamos el día de mañana. Lo van a recibir de nosotros, de Inglés Corporativo. Pero estamos pidiendo ahí, estamos enviándoles la información y el enlace para que podamos hacer. Encuesta de satisfacción. Muy bien, la encuesta de satisfacción. ¿Cuándo la vamos a hacer? De la próxima. 26. ¿A dónde la vamos a hacer? Acá en nuestra clase. Acá. De manera que usted cuando reciba mañana la información, ¿qué es lo que va a hacer? La va a guardar así atesorada para que no se le pierda, pero no la va a enviar, no la va a completar usted solita. No tocar. No tocar. No tocar. Sí, no tocar. ¿Por qué razón? Porque la encuesta, si usted le da a enviar, se va directo al INSAFORP y el INSAFORP espera una encuesta bien elaborada de parte de ustedes. La vamos a hacer juntos en la clase para que toda la información de identificación del curso vaya correcta, ¿verdad? Y en los espacios donde ustedes van a externar su opinión, pues ustedes van a tener su tiempo para hacerlo porque eso es algo personal, ¿verdad? Pues su opinión personal. Okay. Entonces, estamos claros que mañana lo reciben y que ahí lo van a tener guardadito. ¿Qué más les he pedido para el día de la encuesta? Que si es posible hacerlo en si estemos con la computadora. Sí, por favor. Tener la cámara encendida. Muy bien. Sí, definitivamente la cámara encendida. Pues, si es posible que ocupemos la computadora para hacerla. Si es posible. Si no es posible, con su teléfono. No, no se vaya a dejar de conectar porque la teacher dijo computadora. Usted conéctese, ¿verdad? Y si está con su teléfono, pues lo vamos a hacer con el teléfono. Pero para usted sería más práctico desde una computadora. Por eso es como la solicitud, sugerencia, ¿verdad? A nivel de sugerencia. Y que aprendan, no es que aprendan, perdonen, no es esa la palabra. Que estén seguros cuál es la manera de tomar captura de pantalla. Porque en cada modelo de teléfono eso cambia. Entonces, al final yo les voy a pedir una captura de pantalla y pues de esa manera vamos a estar trabajando ese día, ¿verdad? Y la encuesta, mire, la vamos a desarrollar en 15 minutitos. Eso no,
no es toda la noche que vamos a pasar haciendo esto. Vamos a estar en clase normal y antes de que nos, pues nos retiremos, vamos a hacer la encuesta juntos. 15 minutos y we are done, ¿verdad? Ahí estamos. ¿Y el examen final? ¿Perdóneme? ¿Y el examen final? El examen final lo hacen después de la clase, pero sí esa noche porque necesito mandar las notas. Ok, muy bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Ahorita? Homework. Homework, pero además de homework, si usted revise y si tiene alguna tarea pendiente o de la unidad 2 tal vez, revise y se pone al día porque mañana a primera hora sus notas tienen que estar, tienen que amanecer en el INSAFOR, de eso me encargo yo, pero lo puedo hacer solo si usted me ayuda haciendo las tareas, ¿verdad? Entonces de manera que ahorita por favor hacer tareas y después, ¿verdad? O a ver tele o whatever, cafecito, whatever, ¿verdad? Pero ahorita la tarea primero, la tarea. Eso se ve ahí la barra de como de uno completado todas las tareas. Progreso. Exactamente. Exacto. La 1, 3. Sí, usted lo ve en tiempo real en la pestaña progreso. Es así, Hugo. Usted ahí lo ve. Sí, ya. En el caso. Sí, que tengo completado todas sí, en el caso, eso le iba a decir. En el caso suyo, las unidades anteriores vamos al día. Solamente tengo dos personas que me deben una tarea. No es que me la deban, sino que están en 88, 90, pueden llegar al 100, ¿verdad? Sí, ya lo aprobaron, pero pueden llegar al 100, es lo único. Pero después, estamos bien. Ok, vamos. Los que estamos al 100 son los que no debemos. Los que están al 100 no me deben, más que lo de ahora. Okay. Ahí solo Iris, que sí ya se adelantó con una actividad, ¿verdad? Pero ahí estamos muy bien. Muy bien, señores, los dejo para que vayan a hacer sus tareas. ¿Y los veo cuándo? Mañana. Yes, tomorrow. Mañana, sí, tomorrow. Falta mañana a las 8 en punto, ¿ok? Para iniciar la unidad 4. Yes. Ok. Está finalizando. Very good. Sí, ya casi. Los documentos de inscripción. El otro viernes. El jueves. Terminamos el próximo jueves. El viernes tienen libre. El próximo viernes. Mañana no, mañana hay clase. Perfecto. Okay. Perfect. Thank you very much. Have a good night. Tarea. Ahorita. Thank you. Good tomorrow. Night. Good night. Have a good night. See you tomorrow. Romper suelo con la cruzadura. A ver, me ayudan ahí a desconectarse, por favor. Muchas gracias. Thank you. Thank you.